Bienvenidos a un nuevo video de rutacervecera.com, de esta serie de videos donde realizamos una revisión detallada de un estilo específico utilizando la guía PJCP 2015. Y en esta oportunidad, entonces, vamos a revisar el estilo American Strong Ale. Solamente como una breve introducción, dice lo siguiente: una American Ale fuerte y llena de sabor que desafía y recompensa el paladar con sabores a malta y lúpulo que satisfacen con un amargor sustancial. Es decir, es una cerveza bastante maltosa y a la vez bien lupulada. Luego dice lo siguiente: los sabores son audaces pero complementarios, más fuertes y ricos que una típica American Pale o Amber Ale. Entonces, en resumen, es una cerveza bastante maltosa y también bastante lupulada, principalmente. Después vamos a ver aquí en detalle con lúpulo americano. Y en cuanto a la historia es como bien curiosa. Y de hecho aparece aquí, bueno, mencionada una de las cervezas que vamos a probar en este video. Dice lo siguiente: a pesar que las versiones artesanales modernas fueron catalogadas como Imperial, las versiones fuertes de American Amber Ale o Red Ale de este estilo tienen mucho en común con las históricas ales de guarda americanas, cervezas fuertes y maltosas que eran altamente lupuladas para mantenerlas como prohibición antes de la prohibición. Yo no sé qué tan molestoso va a ser ese ruido de fondo, pero voy a continuar. Eso es básicamente el laptop que tengo, que está a punto ahí de morir, pero lo tengo enchufado aquí a la tele para darle ahí un poco ahí de color, ¿cierto? A este video. Desde ya entonces tengo el honor de decir que la primera cerveza que vamos a probar en este video es la clásica American Strong Ale, que es la Stone Arrogant Bastard Ale, que justamente aparece mencionada acá en la guía estilo PJCP, que además es un ejemplo de estilo. Es decir, si alguien quiere saber cómo es una American Strong Ale, esta es la cerveza entonces que deberían probar. Esta va a ser la primera cerveza que vamos a probar. Esta, bueno, existen distintos formatos, existe como botella, existe también como lata. Pueden ver que aquí dice que, bueno, ya hemos mostrado varias veces las cervezas de Stone, que siempre aparece aquí arriba del código de barra, si es de guarda o si se debe tomar fresca. En este caso aquí dice drink fresh, ¿cierto? Se debe tomar fresca. Esta entonces tiene 7,2 grados de alcohol. La segunda cerveza que vamos a probar en este video es una American Strong Ale chilena. Se podría decir ya como de alguna forma clásica, porque ya lleva varios años haciéndose. Y es la Quercus o Quercus, Quercus, creo que se dice Quercus. Quercus de granizo. Esta es una American Strong Ale de 8,5 grados de alcohol, dice, elaborada con barricas de roble. Es decir, una cerveza añejada en barricas de roble. De ahí voy a leer el detalle. Y la tercera cerveza, entonces, American Strong Ale, también chilena, que vamos a probar acá, es Gruta, que es una cerveza también añejada en barrica. Y de hecho, este es un blend, porque tiene, me parece que tiene Red Ale y tiene también American Strong Ale. Es un blend, pero también añejado en barrica. Después vamos a leer ahí el detalle. Y estas tres son las cervezas que vamos a probar entonces en este video. Y voy a proceder al tiro entonces a poner ahí las copas y todo eso. Y vamos entonces a hacer la cata. Entonces, bueno, aquí tengo lista la cerveza para probarlas. Antes entonces de pasar al detalle del aroma, apariencia, sabor, etcétera, voy a mencionar brevemente características de cada una de estas cervezas. Por ejemplo, la Arrogant Bastard Ale, es de 7,2 grados de alcohol y tiene 100 IBU. Es decir, esa es como la intensidad que estamos aquí esperando, ¿cierto? O sea, debería ser una cerveza bien, bien lupulada, pero que obviamente con toda la malta que tiene debería tener un buen equilibrio. Entonces no debería sentirse tan, tan, tan amarga con esos 100 IBU.
Y en Untappd tiene un promedio de la nota, es un 3.75. Quercus, entonces, de granizo, también es un American Strong Ale. Esta es de 8.5 grado de alcohol. Y no tiene lo IBO especificado, por lo menos en Untappd. Y tiene como promedio un 3.68, como nota en Untappd. No sé por qué hay algo extraño ahí, porque por ejemplo entre mi, entre comillas, contacto en Untappd, el promedio es un 4.406. Entonces ahí hay algo extraño. ¿Qué dice la descripción en Untappd? Strong Ale Oak Barrel Aged. Granizo Quercus es una cerveza que ha sido fermentada y madurada en barricas de roble francés y americano, que antes fueron utilizadas para elaborar vino Syrah. Esta mixtura otorga una complejidad única. La barrica y el vino al servicio de la cerveza. Ya está como seteando una expectativa bastante alta, ¿cierto? Al decir de que está añejada en barrica y donde fue fermentado el vino Syrah y todo el cuento. Así que vamos a ver qué onda. Y la última cerveza entonces vendría siendo la cerveza Gruta, que es una American Strong Ale también, pero de 9.5 grado de alcohol, 70 IBU, y es una colorativa entre Bodega Ergo, que es conocida, bueno, en Chile por hacer cerveza siempre como un poco distinta, ¿cierto? Hacen, por ejemplo, grape ale o, no sé, por cerveza añejada en barrica, etcétera, etcétera. Y Ergo entonces, junto con otra cervecería que se llama Mosto, que también tiene cervezas especiales. En este caso dice que American Strong Ale madura en barrica. Dice colorativa con cervecería Mosto. Voy a leer aquí lo que dice la etiqueta. No es mucho más lo que aparece en la etiqueta. Y esta tiene como nota, tiene muy poco check-in en Untappd. De hecho tiene solamente 5 check-in esta cerveza Gruta. Y solamente tengo un contacto que le hizo un check-in, le puso 3.75. Así que veamos qué nota después le pongo yo ahí a esta cerveza. Entonces, bueno, antes de abrirla voy a leer al tiro acerca de la apariencia. Según la guía PJCP 2015, que recuerden que la estamos utilizando solamente como una referencia. No es para nada, digamos, la única guía, ¿cierto? Sino solamente una referencia para nosotros mismos acerca del estilo, para setear un poco ahí la expectativa. Entonces dice apariencia, color ámbar, ámbar medio a cobre profundo o café claro, espuma moderadamente baja a media, de color blanquecino a canela suave, puede tener una baja retención de espuma, o sea, la retención de espuma no debería por qué ser tan alta, digamos, o sea, puede ser baja. ¿Y qué más dice? Buena claridad, un alto alcohol y viscosidad se ven reflejados en piernas cuando el vaso es agitado en remolino. Es decir, como es más alcohólica, si agitamos el vaso, la copa, deberíamos ver ahí piernas y parecido a lo que ocurre ahí con el vino, ¿cierto? Así que voy a proceder a abrirlas. Vamos entonces con Strong Arrogant Bastard Ale. Yo esta cerveza la he probado ya varias veces. Se podría decir que es una cerveza, una de mis favoritas, quizás, no sé. O sea, es una cerveza que uno se va a la segura, digamos, que va a recibir esta complejidad, ¿cierto? De malta, de lúpulo y que no falla nunca, ¿cierto? Luego entonces vamos a abrir aquí la granizo con su Quercus añejada en barricas de roble francés y americano. Aquí puedo ver claramente que tiene mucha más carbonatación que la de Stone, ¿cierto? De hecho ahí al tiro se ve la diferencia. Si ustedes se fijan, yo siempre sirvo la cerveza como similar. Y luego, bueno, antes de abrir Gruta, voy a mostrar aquí en la cámara el diseño. Gruta, yo me imagino que viene de Groot. Groot, el personaje ahí de los Guardianes de la Galaxia, que yo alcancé a ver que aparece ahí en la etiqueta. Después quizás se podría alguien
Voy a ver si le saco una foto y la pongo ahí en una captura de toda la historia que aparece ahí en la etiqueta, pero está con letras bastante chicas, así que no. Claramente, bueno, los colores están muy similar. Aquí de inmediato yo puedo ver que la Quercus la encuentro mucho más oscura, lo cual está bien. La espuma tampoco, si ustedes recuerdan lo que mencionamos acerca de la espuma, que no tiene para qué ser de retención alta, o sea, puede ser de retención baja. Y el color de la espuma tampoco es, puede ser blanquecino, ¿cierto? Espuma blanquecina. Por lo tanto, tampoco hay tanta complejidad en cuanto al color. En cuanto al color de la espuma. Y en cuanto al color en sí, dice que es color ámbar medio a cobre profundo. Que yo veo que todas las cervezas aquí claramente lo cumplen. Hay que recordar que Stone es ejemplo de estilo, es decir, esta es una American Strong Ale, digamos, de verdad, ¿cierto? Así como le menciona la guía BJCP. Vamos con el aroma. Dice medio a alto aroma a lúpulo. Lo primero que deberíamos sentirle entonces sería el lúpulo, comúnmente exhibiendo notas resinosas o cítricas. Ese es como el perfil, ¿cierto? Son como perfil de lúpulo americano del Nuevo Mundo. Aunque se pueden encontrar características asociadas a otras variedades americanos o del Nuevo Mundo, tropicales, frutas de corozo, melón, etc. Moderada, audaz, maltosidad, que soporta el perfil lupulado, comúnmente con una presencia de caramelo medio a oscuro, posibles notas a pan o tostado y con notas de fondo ligeramente torradas y o perceptible chocolate en algunos ejemplos. Interesante lo que menciona aquí acerca de la maltosidad, de que es más principalmente con un perfil como más a caramelo, ¿cierto? Y pero puede también tener notas ahí medias torradas, con algo ahí de chocolate. Generalmente posee un perfil limpio a moderado de ésteres frutales. Un moderado aroma de alcohol puede ser percibido, pero no debe ser caliente, áspero o absorbente. Vamos entonces con el aroma. Vamos primero con Stone. Sí, yo le siento el lúpulo principalmente cítrico y quizás levemente ahí resinoso. Y se le siente también el caramelo quizás así como caramelo como más para el lado tostado, sí, tiene como estas notas tostadas, pero no le siento, por ejemplo, el chocolate ahí que menciona la guía. Yo me imagino que a medida que se va a ir ahí, entre comillas, abriendo, ¿cierto? Ahí dentro de la copa, abriendo la cerveza, oxigenando y todo el cuento, va a ir liberando más cosas, ¿cierto? Recuerden que yo aquí generalmente hago varias rondas. Vamos, esta es como la primera ronda, así que vamos con la Quercus. Aquí, bueno, mi expectativa es que como fue añejada en barricas de roble americano y francés, algo de barrica aquí se debería sentir. Debería ser quizás un poco ahí de madera, no sé, vainilla, coco quizás. Sí, aquí claramente yo le siento como más para el lado del algo de coco, un poco de vainilla. Sí, eso es como lo primero que le siento. Y en cuanto al lúpulo, no le siento mucho lúpulo, le siento quizás más como para el lado quizás resinoso, pero muy muy leve, digamos, el lúpulo ahí resinoso. Ahí apareció un poco el caramelo también, caramelo así como levemente tostado, pero lo que más se siente es como este típico perfil de entre vainilla, coco, un poco de madera, ¿cierto? Que tiene la cerveza añejada en barrica. Y vamos entonces con la gruta, que también dice que es añejada en barrica, pero no dice qué tipo de barrica. Ah, ¿qué cosa es barrica de vino Syrah? La gruta nos decía en qué tipo de barrica. Sí, esta también tiene este aroma más maltoso. Yo le siento como harta maltosidad, como para el lado también del caramelo. La siento como más, como muy similar como a una barley wine en realidad. Tiene como ese perfil, como perfil más de barley wine. Los lúpulos, le siento harto coco.
Es cierto, harto el perfil de coco, no tanto la vainilla. Por ejemplo, en la Kirkus se le sentía también como un poco más como vainilla, o quizá como este perfil como a coco del que viene, el de la barrica, el anejamiento, todo eso, no estaba tan presente, pero este sí estaba como bastante fuerte. Pero está súper interesante este perfil. A mí en general me gusta bastante. Bueno, yo hace tiempo en realidad que no he tomado una cerveza añejada en barrica. Y se nota, digamos, un poco también de alcohol. Y claramente es normal porque tiene 9,5 grados de alcohol, así que estaría bien. Sería interesante saber en qué tipo de barrica la añejaron. Pero claramente, quizás podría decirse que la diferencia aquí estuvo, claro, en que esta tiene más grado de alcohol. Aunque yo creo que por el color es probable que a lo mejor puede ser que esta, no sé, haya tenido más tiempo de guarda, o también adquirió este color, digamos, por la barrica que había tenido vino Syrah, ¿cierto? Ese vino Syrah entonces se traspasó también aquí a la cerveza. Vamos entonces con el sabor. ¿Qué dice respecto al sabor? Mediano alto sabor a malta, dextrina, con un amplio rango de sabores a caramelo, toffee y frutos negros. Tostado bajo a medio, o sabores maltosos ricos a reacciones de Maillard son opcionales y pueden añadir complejidad. O sea, es decir, este estilo, esta cerveza, claramente va más por el lado de la maltosidad, ¿cierto? Con todo esto, estas características, caramelo, toffee y frutos negros. Y luego entonces debería aparecer el lúpulo, que de hecho aquí ni siquiera aclaro, aquí aparece. Medio alto a alto, amargor de lúpulo. Es decir, debería ser una cerveza bastante amarga. Medio alto a alto, es harto amargor. Pero que quizás no debería sentirse tan alto con toda la malta que tiene. O sea, está como bien equilibrado ahí la maltosidad con el lúpulo. La malta entrega una media alta impresión de dulzor en el paladar, aunque el final puede ser ligeramente dulce a algo seco. Moderado alto sabor a lúpulo, bajos a moderados ésteres frutales. El sabor a lúpulo es similar a los de aroma, tropicales, frutos de carozo, melón, etc. La presencia de alcohol puede ser percibida, pero sabores pungentes o a solvente son indeseables. Los sabores a malta tostada son permitidos como una nota de fondo y son inapropiados los sabores, bla, bla, bla. No voy a leer la parte inapropiada porque esa es como más para el lado de BJCP y cuando se hace la evaluación a la cerveza y todo eso. El retrogusto típicamente tiene malta, lúpulo y alcohol perceptible. Es decir, una cerveza bastante compleja. Veamos qué onda. Yo, como mencioné ya, estas son como varias rondas de aroma y sabor. Sí, claramente esta es como la más, entre comillas, como estas fueron añejadas en barrica, obviamente son mucho más complejas que esta, pero esta es como la que representa bien el estilo. Yo lo se siente la malta, se siente este perfil de la maltosidad como característico de caramelo, no tan tostado, levemente tostado. Yo diría que se siente como levemente tostado, y luego entonces aparece este amargor bastante pronunciado. Yo diría como medio alto, no tan alto tampoco. O sea, está como bien equilibrado ahí la maltosidad con el amargor. Vamos con esta American Strong Ale añejada en barrica de roble americano y roble francés. Eso quizás indica de que pasó por dos, obviamente, barricas distintas. O sea, es como de un añejamiento más prolongado. Quizás cuánto tiempo fue añejada esta cerveza. Sí, yo le siento. Esto es como bien parecido a un perfil a un vino. Un vino añejado, por ejemplo, claro, puede ser un Syrah. Le siento,
Al tiro lo sentí como una leve acidez. Tiene como un. No se siente tan maltosa. O quizás, digamos, esta leve acidez que tiene. Yo no sé si es como parte del se lo propusieron o no, pero. Y de hecho, no sé si es. Es como una acidez, yo creo que viene probablemente de la barrica, no es como parte del no sé, estoy dudando aquí en realidad, porque no le siento el perfil a, por ejemplo, a Brett, aunque esta cerveza no debería tener en Brett, según lo que indica. Pero sí tiene una clara acidez. Tiene como una acidez que se mezcla ahí con el amargor y como que le falta maltosidad. Y ese perfil que tiene en aroma, súper interesante, así como complejo, entre vainilla, coco, madera, malta, algo de lúpulo también, más como para el lado resinoso, en realidad en sabor, se pierde, digamos, con todo el. Con esa. La acidez que tiene. Que en realidad no sé a qué corresponderá. Vamos con la gruta. Sí, esta está potente. Se siente muy, muy. Se siente bastante maltosa, bien lupulada. Se siente también el coco de la barrica. Y se le siente también el alcohol. O sea, es como una bomba ahí bastante potente que no sé si ya lo mencioné, pero a mí por lo menos me recuerda mucho, digamos, una barley wine, que de hecho está como cerca. O sea, si ustedes recuerdan aquí el estilo cuando lo mencionamos, no sé si lo mencionamos, la comparación de estilos, dice. Generalmente no tan fuerte ni rica como una American Barley Wine, o sea, pero está ahí, o sea, podría estar quizá con un poco, por lo menos esta gruta, la gruta podría estar como quizá con un poco más de malta, podría quizá convertirse, digamos, en una Barley Wine, porque tiene como todo ese perfil complejo de la malta y todo eso, y que del aroma se traduce también hacia el sabor. Voy a leer aquí en cuanto a la sensación en boca. Dice cuerpo medio alto, medio a alto, que es bastante interesante. Una tibieza alcohólica puede ser presente, pero no ser excesivamente caliente. Cualquier astringencia debe ser atribuida al amargor del lúpulo y no debe ser objetable al paladar. Carbonatación media baja a media. En cuanto a sensación en boca, bueno, no hay nada fuera de lo común. Cuerpo medio alto, que es totalmente esperable con una cerveza que tiene harta maltosidad, ¿cierto? Y la tibieza alcohólica también es esperable si es que tiene harto grado de alcohol la cerveza. Sí. La cerveza Stone, entonces, Arrogant Bastard Ale, es un ejemplo de estilo. Ya está, bueno, claramente yo le siento toda esta maltosidad. Y de fondo entonces están todos estos lúpulos que están muy, muy bien equilibrados. Es un equilibrio, yo creo que es que casi como perfecto, digamos. Está esta maltosidad y con el lúpulo entonces que se siente aquí de fondo, de perfil cítrico resinoso. Y en sabor entonces se siente el amargor y hace como este equilibrio que uno dice que va a ser una cerveza bien, bien maltosa, pero finalmente resulta, el sabor se siente como bastante lupulada. Así que está bastante interesante de hecho queda como es como más equilibrada hacia el lúpulo en el sabor, porque queda como un final bastante amargo y seco. O sea, yo creo que el equilibrio está como igual más hacia el lúpulo, pero es como extraño porque el aroma se siente harta malta, digamos. Está como bien interesante esta sensación. Vamos por la Kerkus. Este tiene toda esta complejidad, ¿cierto? De la barrica, o de varias barricas, ¿cierto? Tiene toda la vainilla, coco, madera, algo de vino también. Y maltosidad como que se pierde, creo que se pierde ahí entre todo eso.
al igual que el lúpulo, igual se siente como más para el lado resinoso, y de malta quizás como más frutos negros, más que caramelo. Pero en sabor, por lo menos a mí, esa acidez como que me molesta y me hace dudar, digamos, si estoy tomando American Strong Ale común y corriente, o estoy tomando un American Strong Ale quizá, no sé, pues con Brett, puede ser, porque tiene como una acidez bastante particular. Y gruta, sí, yo creo que gruta está bastante, se siente, digamos, la barrica, se siente la maltosidad del lúpulo. Y yo creo que yo voy a dejar el ranking de la siguiente manera. Por este tema de la acidez, voy a dejar la Kirkus. Yo creo que aquí es un tema netamente de gustos personales, porque alguien podría decir, oye, por la Kirkus es una tremenda cerveza, con añejada en barrica, etcétera, etcétera, con muy compleja, pero por lo menos a mí esa como acidez que tiene de fondo no, como que me molesta. Entonces yo voy a dejar acá, este va a ser mi ranking personal, se puede decir, de estas tres cervezas. Las tres son American Strong Ale. Obviamente es para estas dos cervezas añejadas en barrica, se puede decir que es como una cerveza base. Y para mí entonces vendría siendo, primer lugar, Arrogant Bastard Ale; segundo lugar, Gruta, con toda esa complejidad, digamos, de barrica, el coco, etcétera. Y en último lugar, Kirkus, porque lamentablemente le siento ahí esa acidez, que por lo menos a mí es como bastante molesto. Y con eso entonces terminamos este video. Ojalá que, si no están suscritos, aprovechen de suscribirse, pónganle like al video, si han probado esta cerveza, aprovechen de comentar, y nos vemos entonces en un próximo video de rutacervecera.com.